Listo, arranquemos. Buenas, 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 buenas. Cinco de la tarde, es una hora que amo todos los miércoles, porque aquí podemos juntarnos, porque aquí podemos llegar sin ninguna prevención, porque llegamos con las preguntas justas, porque llegamos con nuestras necesidades, porque no podemos tener acá el temor de que nadie nos va a juzgar, de que nadie nos va a prohibir. Y hoy es un tema completamente pedagógico, mis amores. Hoy de verdad vamos a aprender los que no sabemos. Hoy vamos a estar aquí muy juiciosos porque necesitamos definitivamente... Salir del oscurantismo. Yo digo que salir del oscurantismo, porque definitivamente a veces no sabemos ni siquiera en lo que nos metemos, a veces ni siquiera sabemos, llegamos a una relación desprovistos del conocimiento necesario, ya somos madres o queremos compartir con nuestros hijos y nos da una pena reverencial. Y nosotros necesitamos salir de todo esto para comenzar a hacer pedagogía, pedagogía de una vida sexual sana, pedagogía de una vida sexual libre, pero responsable. Y la única forma de garantizar esto, de hacerlo, es definitivamente cuando tenemos la información. Y nosotros en el Canal 1 nos hemos dado a la tarea de que usted tenga la información de primera mano, de que sea una experta, de que sea un especialista la que esté hablando que sepa comprenderlos, que sepa lo que puede estar pasando por su cabeza, pero lo más importante, que sepa sacarlo de como de toda la situación eh, donde nos encontramos, porque a veces no nos imaginamos que por un desconocimiento y por estar planificando con el método del ritmo, que no lo llevo como es, terminemos, como literalmente dicen por ahí, embarrándola. Así que desde ya los invito a que ustedes me vayan contando desde qué lugar de Colombia se están conectando, me manden abrazos, me manden besos. Sigan mi cuenta, arroba D -R -A, Carmen l Ustedes no saben lo que me escriben preguntas, me hablan y es increíble porque yo saco tiempo teniendo tantas personas que me están definitivamente hablando para contestarles. Así que bienvenidos a estos miércoles de verdad. Estos son los miércoles donde se extiende el programa que conduzco todos los días de lunes a viernes, el valor de la verdad. Y hoy tenemos un placer inmenso porque vamos a hablar de planificación familiar, porque vamos a hablar de métodos de planificación familiar, porque si usted lo quiere entender de otra manera, son métodos de anticoncepción. Ojo a esto, los métodos de anticoncepción, como veíamos la vez pasada, no nos evitan una, la, la adquisición de una enfermedad de transmisión sexual, salvo, como ya les dije nuestro muy amado y querido condón. Así que sin más preámbulo les pido que por favor no se les olvide mandarme un saludito para ir yo también aquí saludándolos a ustedes desde el lugar de donde me están con, desde donde se están conectando. Así que sin más preámbulo vamos a entrar a hablar. Bueno, muchos me han preguntado, doggy, ¿por qué sigues con esos con esos abrigos? Uh -huh. Les quiero contar que en Bogotá está haciendo un frío de la Madonna. Entonces me toca protegerme porque como tengo que ir todos los días al set del informativo, pues obviamente lo hago a través de eso. Así que, pero si me da calor, ustedes saben que yo inmediatamente me despojo de mis vestiduras. Nos saluda Carolina Betancourt desde Villavicencio. Caro, un besito para ti. Y listo, hoy vamos a hablar de los métodos de anticoncepción, de los métodos que nos ayudan a la planificación familiar. Y antes tengo que eh, saludar a Losita Villero, que me saluda desde Cartagena y me manda un beso y un abrazo. Losita, gracias. Bueno chicos, la planificación familiar, tengo que contarles, se realiza a través de, de métodos, de productos anticonceptivos que buscan evitar un embarazo no deseado. Hay mujeres que buscan embarazos deseosamente, pero hay otras que dicen, yo no tengo la edad, en este momento no estoy para criar, en este momento sería un momento desacertado porque no estoy preparada para eso y, hay y eso es válido aceptarlo. Estos métodos de planificación familiar lo que nos permiten es que las personas que han iniciado o que planean iniciar su vida sexual puedan disfrutar, ojo a esto, libre y responsablemente de esta sexualidad. De tal forma que no nos estemos tensionando porque tengamos que estar contando, porque tengamos que estar además tomando la píldora el día después porque eso no nos conviene para nada, como lo vimos el miércoles pasado se debe realizar, ojo a esto, preferiblemente una valoración médico ginecológica para que se recomiende por parte del ginecólogo el método, ojo a esto, de acuerdo a su historia personal. ¿Por qué? Porque doctor, mire, yo he tenido desarreglos desde que me desde que me desarrollé, doctor, yo tengo un médico me dijo que tenía varios poliquísticos, otro médico me dijo que yo tenía endometriosis, y así sucesivamente. Con base en esto, nosotros tenemos que entrar definitivamente a una evaluación, y esta evaluación minuciosa, pues, ¿quién no la da? Necesariamente un ginecólogo. Pero si la persona, la que ha decidido, usted pro procede a iniciar un método de anticoncepción, bien sea a través de la prescripción del mismo, se la prescribió un médico, o mediante el procedimiento que se requiera para su inicio. Nos saluda Jorleybis León Velázquez. Doctora, ¿cuál es el mejor método de planificación? Esa es una muy buena pregunta, Jorleybis, pero vamos a analizarlos todos porque yo quisiera que tú conscientemente, concienzudamente, para que después nos digas, la doctora Carmen me recomendó las pastillas y a mí las pastillas me engordaron. La doctora Carmen me recomendó la inyección y mire cómo me han puesto las inyecciones, me mancharon la cara. Por poner ejemplos, porque nada de esto pasa. A veces somos nosotros que también nos estresamos muchísimo con esto de la pastilla. Así que mi idea es que ustedes hoy queden con un panorama completamente claro, que esto sea una pedagogía en métodos de planificación familiar y nosotros luego podamos decidir o luego tomemos la iniciativa de ir a visitar a nuestro médico. Oscar Arce nos dice: ¿Es malo que la mujer cambie la vacuna de cada mes por una marca distinta? Mire. Esto en cuestiones de marca necesitamos definitivamente que si el médico recomendó X marca o Y marca, pues obviamente sigamos con esa. Si usted llegó ese día a la farmacia y no hay de esa, camine dos farmacias más para ver si la encuentra. Si a usted le dicen, esta fue descontinuada o algo así, pues entonces uno dice, tiene algo. Que, se pueda, que, que pueda tener los mismos componentes, porque a veces, acuérdense que los componentes son de levonogestrol eh, y puede ser diferente en la composición y contenido. Nos saludan también desde Paipa Boyacá, Marcela M. Pero vamos a entrar a unos temas que son mucho más serios para responderle a Your Ladies, León. Vamos a hablar acerca de los métodos, ojo a esto, temporales. Cuando hablamos del método temporal tiene que ver con que se vence cada tanto tiempo o hay que ponerlo cada tanto tiempo. Y dentro de esos métodos tenemos uno, los métodos hormonales que son, bueno, yo digo que los más confiables porque la molécula química hace lo propio. Y también tenemos los métodos de barrera que son importantísimos porque aquí vamos a tener al muy conocido... Al muy conocido condón, y luego vamos a tener unos métodos definitivos, que eso tiene que ver con el pomeroy o con la vasectomía, lo que es la ligadura de trompas y la vasectomía. Pero hablemos primero de los que son más comunes. No me voy a referir todavía a los naturales. Porque a veces a mucha gente se le dificulta tener un calendario exacto, hacer el conteo de cuáles son los 14 días. Pero si será que yo estoy ovulando o no estoy ovulando, será que me pongo condón o no me pongo condón, será que me tomo la píldora el día después. Para que nada de esto pase, es mucho mejor hablar primero de los métodos hormonales. Nos saluda María Camaway. ¿En cuánto tiempo después de retirar la barra puede quedar embarazada? Eso depende del organismo. Este es un método hormonal y es del primero que voy a hablar, María. María PC. Nos dice, vale Vivianita, ¿por qué la inyección trimestral causa sangrado prolongado? Causa sangrado prolongado por el contenido hormonal que tiene. Entonces eso lo que hace es que el desprendimiento del endometrio venga con facilidad. Jessica Rodríguez nos dice, buenas tardes, cuando, cuando tú duras mucho tiempo planificando con la inyección mensual, es más complejo quedar embarazada cuando ya lo deseas. No, no es más complejo. Hay un mito alrededor de esto. Muchas personas dicen, doctora, es que nosotros lo que necesitamos definitivamente es poner el cuerpo a descansar para que se libere de esta intoxicación. Primero vamos a aclarar una cosa, el cuerpo no está siendo intoxicado. El cuerpo no está siendo enfermado, el cuerpo no está siendo lacerado con esta sustancia. Sencillamente está cumpliendo esa sustancia con su cometido, que es impedir un embarazo. Entonces, lo que vamos a darle al cuerpo es la oportunidad para que se deshabitúe, porque el cuerpo se acostumbra a esperar literalmente la sustancia química que cada tres meses estamos inyectando o que cada mes estamos inyectando o que cada día nos estamos tomando por 28 días. Entonces, hablemos primero... Del implante intradérmico. El implante subdérmico, perdón. Bueno, es intradérmico o subdérmico porque es debajo de la dermis. Es un método, es un método moderno, entre un método moderno de anticoncepción que puede durar su efecto entre tres, si usted escoge la de tres años, o cinco años, si escoge la de cinco años, dependiendo del tipo de implante que se escoja. Usted llega directamente donde su ginecólogo y le dice que quiere un eh, implante subdérmico que le dure tres años o quiere uno que le dure cinco años. El que usted elija. ¿En qué consiste este método de planificación? Dos barras cortas son así como dos fosforitos, son delgadas del tamaño de un fósforo. Mire, es increíble porque es, es divino además, que se implanta en la parte superior, ojo a esto, del brazo de la mujer. Es generalmente en esta parte aquí, miren ustedes, libera una hormona llamada la progestina. Esta hormona lo que hace es que espesa el moco cervical y miren la maravilla que esto trae. Cuando se espesa el moco cervical ya no queda así sino que ya queda queda así como como un, un moco completamente espeso y lo que impide es como un tapón y lo que impide es que los espermatozoides pasen hacia el óvulo y dis, y se disminuye la frecuencia de ovulación. Es tanto que ya los espermatozoides se comienzan a confundir y a que ya mire, ya no pasa ninguno, porque eso se convierte como en una barrera increíble. Entonces, ojo a esto. Del tamaño de dos poporitos, se pone aquí, usted escoge el método de cinco años o una anticoncepción de tres años, dependiendo del tiempo que usted quiera. Y lo que se hace es que la progestina, que es una hormona, hace que el paso de los espermatozoides sea complejo, complejo, porque espesa el moco cervical. Y lo que hace es que disminuye la frecuencia de ovulación. Por eso, las mujeres, cuando se ponen el implante subdérmico, no menstruan durante los cinco años o durante los tres años. Hay muchas mujeres que dicen no quiero eso porque les da la sensación como de que fueran a perder su fertilidad y les dan cierto miedo si después se quieren embarazar. Pero, chicos, no pasa nada. Yo he conocido mujeres muy jóvenes de 25, 27 años, 28 años, 24 años que tienen el implante, después se lo han retirado y han podido concebir perfectamente. Nos dice Valentina Gómez, doctora, buenas tardes, ¿Qué, ¿qué concepto tiene el anticonceptivo Mirena? De ese también vamos a hablar. Ese también es hormonal, eh, pero ese es el muy conocido eh, dispositivo intrauterino eh, llamado Mirena, que se instala directamente en el cuello del útero. Pero ahora nos saluda Jennifer Álvarez, que nos dice, luego de ponerse el DIU de cobre, ¿cuándo? cuando se puede usar solo como único método. Mira, yo pienso que después de instalado yo le daría una oportunidad de unos tres meses al diu eh, para que esté completamente instalado en el cuello uterino. Siempre hay que prevenir y para después no tener que lamentar. Yo esos tres meses, cuatro meses para que no. ¿Por qué? Porque se puede rodar o se puede expulsar. Aunque si se lo instalan bien, le aseguro que nada de esto pasa. Nos dice Miguel Ángel Ramírez Murcia. Buenas tardes. ¿Cuándo te haces cuando te haces la vasectomía, es reversible. De eso también vamos a hablar ahorita, pero les voy a contar que hay un método de reversión a eso y ahorita les digo cómo se hace. Nos pregunta Jazz. Buenas tardes, doctora. ¿Qué tan seguro y cómodo es la T o el Diu? La T o el Diu, yo no lo he usado nunca. Me han comentado, me han informado. Tengo muchísimas amigas que lo tienen. Al principio, cuando se los instalan, tienen, un, tienen pérdidas, tienen sangrados. No dan cólicos, salvo algunas, como algunos calambres muy minúsculos. Pero después de dos, tres meses de instalado y de que se, sepamos que se encuentra ahí, lo monitoreen a los tres meses, sepamos que está ahí, que no se rodó, que vino para acá y que está cumpliendo su, su función. Miren, le quiero decir, 99% de efectividad. Nos dice Alejandra Patiño, buenas tardes, ¿por qué engorda la planificación? Ese es uno de los grandes mitos que tiene la planificación familiar y es precisamente que engorde que manche Cambian un poco, lo que pasa es que por eso yo digo y siempre aconsejo que los ginecólogos controlen la ingesta, porque con eso, con base en eso, si eres una mujer completamente sana, puedes ponerte inyecciones, puedes poner, puedes tomar pastilla, etcétera. Pero si has tenido como algunos problemas de ovarios poliquísticos, si has tenido descenso de vejiga, si te han operado ya de, de, de una trompa de Falopio, del útero o algo así, pues ahí sí tenemos que tener mucho cuidado, porque la historia personal de cada una tiene que ver con el método de planificación que vayamos a elegir. Nos dice María Torres Rojas. Buenas tardes. Tengo dos hijos. Eh, me mandé a hacer el pomeroy hace 10 años. Hay probabilidad de un embarazo. Muchas gracias. Mira, la verdad es que si el pomeroy te quedó bien hecho, ¿dónde te lo hiciste? Yo siempre recomiendo que se lo hagan en una clínica o se lo hagan en profamilia, porque son como los sitios más, más. O sea, los, los sitios que tienen la mayor experiencia, un médico calificado obstetra sabe perfectamente cómo hacer un pomero y un ginecólogo. Tu ginecólogo que te atiende, por ejemplo, los, los partos, te lo puede hacer. Entonces, lo que necesitamos definitivamente es que queden bien, como le digo yo, cauterice bien eso, porque si no se cauteriza, no falta el óvulo que sea pues veloz y que sea meteoro y que termine siendo fecundado. Así que después de 10 años no creo que te vaya a pasar, aunque yo les tengo que decir, una persona que conocí muy de cerca era, era esposa de un asistente mío, pues eh, como a los dos años se le presentó un embarazo y además un embarazo ectópico, entonces hay que tener también mucho cuidado. Por eso digo que nos, nuestra visita al ginecólogo no es por casualidad ni porque nos guste el deporte que nos abran las piernas. Nos dice Camilo Rojas, ¿qué tan recomendados son los espermicidas, ya sean óvulos o cremas? Ay, Dios mío, vea, como dice mi mamá, por, un, por unos óvulos y un espermicida está mi hermano José Antonio. Entonces, mucho cuidado con eso, porque yo les quiero decir que ahí yo no respondo. A, para mí es mucho, pero si usted utiliza óvulos, espermicidas y un condón, porque he visto mucha gente que usa, usa eso, tenemos el problema de que luego el condón se pueda salir, porque hay mucha crema. Hay mucha lubricación, entonces se puede salir si además le queda grande. Entonces hay que tener también mucho cuidado en lo que vayamos a implementar. Esos, son, no son, esos no son naturales, pero ni son hormonales al 100, pero sí hay que tener mucho cuidado. Para mí, los preferidos son los que tienen que ver con las hormonas, porque eso va directo a la fija. Nos dice catherine Rivera. Buenas tardes, doc. Llevé más de nueve años planificando. ¿Es recomendable dejar de planificar por un tiempo? No. Si tú no quieres que, tener un embarazo, o sea, no te va a pasar absolutamente nada, salvo que tú digas: Tengo un historial de cáncer en la familia, o tengo, mi abuela murió de cáncer, mi mamá murió de cáncer, y ni así te tiene por qué dar cáncer a ti. Lo que tenemos con nuestro ginecólogo, definitivamente, es que ponernos de acuerdo, pero si llevo nueve años planificando, no ha pasado nada, el cuerpo no necesita definitivamente desintoxicarse. Todos los días el cuerpo va generando su propia limpieza. Así que no hay nada. Si tú no quieres un embarazo, pues lo lógico es que te sigas cuidando. Nos dice Adriana Montenegro, planifico con la inyección mensual desde hace varios años y mi periodo se ha ausentado. ¿Es normal? Sí, es completamente normal. Porque acuérdense que a través de las inyecciones nosotros lo que estamos inyectando son hormonas y las hormonas hacen lo propio también en nuestro organismo. Pero si nosotros volvemos al implante subdérmico que les estaba hablando, tenemos que decir que es un método anticonceptivo altamente efectivo. Que ofrece, ojo a esto, 99.5, no estoy diciendo 99.9, estoy diciendo 99.5 de protección anticonceptiva. Y como no contiene estrógeno, porque el implante subdérmico no contiene estrógeno, se puede utilizar en mujeres durante el periodo de lactancia o en pacientes que tengan contraindicaciones con el uso del estrógeno. Hay muchas mujeres que dicen, soy alérgica al estrógeno, el estrógeno me hace completamente daño, entonces usted es candidata, por eso les digo que la historia personal es tan importante. En ese momento tú eres candidata definitivamente para usar un implante subdérmico con la garantía de que no te va a pasar absolutamente nada. Mire. Mucha gente también me está preguntando en este momento, doctora, hay necesidad de hacer cambios del implante durante el segundo año si si compré uno de tres o durante el tercer año si compré uno de cinco. Yo tengo que decirles hijos, mire, no haga la tarea que no tiene que hacer, no tiene por qué irlo a cambiar si le vendieron uno de tres, si su ginecólogo le dijo este le dura tres años confíen que le dura tres años y usted lea y mire que dice protección durante tres años. Si definitivamente la protección es para cinco años, no se ponga entonces a cambiar, ni mucho menos. Hay, usted no lo va a hacer más fácil y práctico. Lo que necesitamos definitivamente es que ellos cumplan con su, con su obligación periódica de qué? De evitar los embarazos y lo van a hacer. El implante, hay un implante subdérmico de levonorgestrel que es el muy conocido Yadel. Ese Yadel dura cinco años. Entonces usted dice, yo quiero el Yadel porque me quiero proteger cinco años y quiero no tener hijos en cinco años. Hay otro, este es el de Levor, el de Levonorgestrel. Y tenemos el implante subdérmico de Etonorgestrel, Etonorgestrel. Hay Levonorgestrel y Etonorgestrel. El Levonorgestrel es el conocido Yadel. Que dura cinco años. Ese es de, de larga duración. Y el no gestrel eh, se llama implanón, que dura tres años, dura tres años. Implanón. Implanón. O acuérdense: Yadel e implanón. El yadel, cinco años, el implanón, tres años. Tenemos. Eh, tenemos nuestra encuesta, chicos. Entonces, aquí tenemos, ojo a esto, cuál es el método de planificación que usan nuestras muy queridas Alejandra, Mónica, Michelle, Laurita, todas ellas que son un combo espectacular, nos hacen estas encuestas maravillosas. ¿Cuál es el método de planificación que usa? Ojo a esto. Pastillas anticonceptivas, 27%. El implante subdérmico, 31%, del que estamos hablando. Las inyecciones anticonceptivas, 26%. Y el preservativo, 16%. Yo siempre he dicho, he pensado, que indefectiblemente al método hormonal que estemos empleando, es muy bueno que nosotros también utilicemos un método de barrera que es el muy conocido condón. ¿Para qué? Para evitar enfermedades de transmisión sexual. Ya de eso hablamos hace varios días. Nos saluda Katherine Rivera y nos dice, buenas tardes Doc, llevo más de nueve años planificando. ¿Es recomendable dejar de planificar por un tiempo? Esta pregunta ya también no las habían hecho. Tengo que decirte que no hay necesidad que eh, las, las partillas eh, y cualquier método de anticoncepción cumple con su cometido y por eso nosotros tenemos que dejar que se desarrolle, pero esto no quiere decir que mucha gente dice, tengo intoxicado el cuerpo, tengo que poner a mi cuerpo a descansar porque estoy intoxicada, nada de eso. Nos dice Sharon García, ¿qué tanto recomienda el dispositivo que va en el brazo, es mejor que la inyección? Le estoy diciendo que hay un porcentaje importantísimo de mujeres que ahora se ha pasado al implante subdérmico porque además como es de fácil acceso no tienes que acordarte que tienes que tomarte pastilla, que tienes que ponerte una inyección, sino que va a estar ahí por el tiempo que tú decidas, ya del 5 años sin planón, si quieres que sean 3 años de protección. Jennifer Álvarez nos dice, si en la familia hay muchas probabilidades de trombo, son recomendables los hormonales, eso tiene que prescribírtelo sí y solo sí tu médico ginecólogo para que te des cuenta, oh Dios mío, se me está abriendo acá, si definitivamente tú estás en condiciones por la historia personal, por eso les digo que es tan importante la historia, si, tú, si estás en condiciones o no de recibir esas hormonas extras. Entonces, todo tiene que ver con los análisis que te realicen y con la revisión que se haga de todo tu sistema endocrino, que es tan importante. Hablemos un poco acerca de los anticonceptivos orales, que también son anticonceptivos hormonales. Voy a tomar un poquito de agua. Hablemos de las muy conocidas pastillas anticonceptivas que a mí me han parecido, o sea, toda la vida a mí me han parecido que son el invento, pues, del siglo. Las pastillas son un método muy seguro, efectivo, para evitar un embarazo no deseado. Ojo a esta. Lo que ocurre es que estas pastillas contienen pequeñas cantidades de hormonas femeninas como estrógeno, como progesterona, que logran definitivamente evitar la ovulación, evitando el riesgo de embarazo. ¿Y cuándo evitan la ovulación? Pues sencillamente el día 14, o sea, ahí no tendríamos que seguir ningún tipo de calendario, porque obviamente vamos a estar regulados y reglados por las 28 pastillas o por las 21 pastillas. De igual manera, tengo que contarles, uy, aquí nos han escrito bastante, eh, si me hiciera la vasectomía hoy, ¿Cuánto tiempo debería mi esposa seguir planificando? Tres meses. Tienes que esperar tres meses porque eh, ahí eh, acuérdate que ahí hay, hay espermatozoides que de pronto ya pudieron haber descendido o que se encuentran en, en alguna glándula o que se encuentran en los conductos se quedaron ahí y eso obviamente la vasectomía no la destapa entonces tenemos que esperar a ver también si quedó bien hecho el corte y la cauterización porque si hay el paso de algún espermatozoide hay que volverle a hacer un refuerzo. Volvemos a nuestras pastillas. Las pastillas generan cambios. Yo no voy a decir que no. Cambio, pero ojo a esto, cambio en el moco del útero. Estos, este moco se hace igual, más espeso, y los, y los espermatozoides no pueden penetrarnos. Así de sencillo. Cuando usted dice, ay, yo no sé, pero yo como la mitad del... del, del del cartoncito de las pastillas usted siente como que le viene un flujo, pero es un, un flujo como un colboncito, como pegachento, ya usted sabe que es el moco cervical, y el moco cervical pues necesariamente se espesa para que los espermatozoides se confundan nadando ahí y se quedan ahí enredados en esa maralla. Para explicarlo así, esto es planificación familiar para Nos dice... Chiroga García, doctora, te hago una pregunta. Yo tengo miomas, ovario izquierdo, pero me duele la penetración. Es normal, yo planifico con pastillas. Mi, mi querida Chiroga, tengo que decirte: hay que, ir al, hay que ir ya a hacer una revisión por lo siguiente. Los ovarios poliquísticos hay que sacarlos. Más el ovario, hay que saber la cantidad de, de, de quistes que tienes ahí, cuántos son, de qué tamaño son, de, eh, si te han hecho alguna biopsia, cómo salió esta biopsia, etcétera. ¿Por qué? Porque obviamente. Que cuando hay ovarios poliquísticos, no solamente duele la penetración, sino que se inflama todo el área. Y cuando nosotros estamos inflamadas, pues es imposible penetrarnos y es imposible disfrutar de una verdadera sexualidad. Entonces, si, si estás planificando con pastillas, si el, me, si el médico te mandó las pastillas, pues él tiene que regularte también eso, porque lo que necesitamos primero es tu salud genital. Y tu salud genital la logramos cuando te hayan quitado todos los miomas. Si el médico definitivamente dijo, esto lo vamos a hacer con pastillas, pues seguramente las que te estás tomando son las que te sirven, porque hay unas que mandan para deshacer eh, quistes, les mandan unas con base en, en progesterona y otras con base en estrógeno. Entonces, dependiendo del tipo de quistes que tengas, pues te van a mandar hormonas. Y la manera más fácil de hacerlo es a través de las pastillas. Yo me imagino que el médico estará haciendo eso para matar dos pájaros con un solo tiro, pero acá lo importante es que definitivamente tú te desinflames. ¿Y cómo lo vas a desinflamar? Pues síguele diciendo al médico que sigues inflamada, porque si no te va a tocar hacer, tomar algún antiinflamatorio para que te desinflames y comiences a dejar de padecer cuando está siendo penetrada porque generalmente sentimos dolor cuando o tenemos una contracción muscular muy tenaz o definitivamente cuando estamos estresadas o definitivamente cuando estamos inflamada o tenemos alguna infección entonces hay que descartar lo de la infección y hay que descartar también lo de la inflamación nos dice Melim Orrego doctora buenas tardes si yo me puse el yadel el yadel el que dura cinco años y se me cumple el tiempo, ¿hay algún riesgo si nunca lo retiro? Sí, hay un riesgo de embarazo inmediato. Le voy a decir, esas, así como tenemos el de tres años, eh, también tenemos el de cinco años. Si no lo retiramos, el de, tres, el de tres años, imagínense ustedes que te dan tres días para que lo cambies. El otro no te da tres días, es decir, antes. Tienes que cambiarlo exactamente el mismo día y les voy a decir por qué. Porque la descarga hormonal que necesita nuestro cuerpo, que ya se ha acostumbrado para, para, para espesar el moco cervical, pues tiene que ver también con la cantidad de hormonas que nosotros eh, traguemos, que nosotros pasemos. Pues. Lo, Esmeralda Gutiérrez nos dice la T, cuáles son las contraindicaciones. Ahora vamos a hablar un momentico de eso y Lola Gómez nos dice, pregunta que si quiere pasar de pastilla al niño, ¿qué debe hacer? Dejar las pastillas dejar las pastillas e inmediatamente la siguiente menstruación, ponerte el anillo. Así de sencillo, mis amores. Bueno, tengo que decirles que eh, las pastillas se encuentran en dos presentaciones. Mucha gente me dice, doctora, pero ¿por qué hay unas que se tienen que tomar solamente 21 días y vienen siete como de otro colorcito? Y hay otras que vienen 28. Entonces les voy a contar qué pasa con esta. Las que son 21-7, el ciclo comienza con la ingesta de la primera pastilla. Ojo a eso, la píldora el día que inicia la menstruación, entonces usted comenzó, le llega la menstruación el día uno, pues ese día se tomó la primera pastilla y sigue tomando así todos los días durante 21 días y al terminar el ciclo de la pastilla número 21, inmediatamente se debe, ojo a esto, usted va a tomar unas siete que vienen ahí. ¿Por qué? Porque el ciclo se debe retomar al octavo día, independientemente del sangrado menstrual. Entonces terminamos nuestras 21 pastillas mm. e inmediatamente esperamos 7 días y ahí cuando pasen las 7 días, sí, terminamos un domingo. Al próximo domingo comenzamos otro cartón. Sencillita, ya usted terminó su ciclo. Si usted decide más bien comprar las de, las de 28, pues la primera píldora, recuerden ustedes que se toma el primer día del periodo menstrual. Inicia, siempre iniciamos con el día que nos llega la menstruación. Al determinar si es un ciclo de... De 24, pues recuerden que hay, cuatro, eh, se dice que son 28, pero son 24 hormonales y 4 que son placebos. Entonces, estas 4 que son placebos carecen de contenido, pero se deben tomar para darle continuidad al ciclo y a la ingesta diaria. Terminamos las 28 pastillas, ojo a esto, y al día siguiente tenemos obligatoriamente que comenzar con un nuevo cartón, independientemente si usted tiene sangrado menstrual, si no ha tenido, etc. Inmediatamente hay que comenzar otro cartón. Nos dice Eliani Jiménez Mercado: Yo, más de 10 años usando pastillas anticonceptivas, pero me ha salido en, la, en las ecografías útero hipertrófico. ¿Será que me los causó las pastillas? No, no, no. La, la pastilla no perfora. Ni, 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 ni tampoco eh, atrofia el útero. Lo que sí necesitamos es conocer de dónde viene esto o cuál, qué fue lo que te causó definitivamente ese útero hipertrófico. ¿Has tenido embarazos, embarazos tópicos o, o has tenido abortos o has tenido algunas pérdidas? Entonces todo eso el, el ginecólogo obstetra tiene que entrar a analizarlo. Nos dice María del Pilar Munar. Planifico muchos años con inyección, pero por laboratorio no la encuentro. Si quiero cambiar de método, el implante sería el indicado. Pues la verdad es que si tú no has probado con pastilla y quieres ya de, eh, decir, voy a liberarme un poco de esto durante tres años o cinco años, pues esto inmediatamente es lo que más está utilizando en este momento. Y nos pregunta Yesenia Guayara, Pilcué, doctora, ¿por qué la inyección me falló después de seis años planificando? Porque. No sé si te, si te saltaste alguna, si definitivamente, mire, la inyección es tan delicada como cuando nos quitamos el implante subdérmico. La inyección de los 90 días, si yo no la pongo en el día 93, ahí nosotros estamos desprotegidas completamente. Y si yo en la de los 5, en la de los cinco años, me la, no me la eh, y si yo en la de los, perdón, en la del mes, comencemos de nuevo. Si usted se la pone el día cada mes, usted escoge ponérsela cada mes, eso aguanta tres días. Pero si se la pone cada tres meses, usted no puede esperar ni siquiera tres días. Vuelvo a explicar. Si usted se pone la inyección cada 30 días, puede ponérsela hasta el día 33. Pero si usted utiliza la inyección de cada tres meses, no da espera a que la utilice dos días después tiene que ponérsela el mismo día que cumple los 90 días así que esa Ay. es la gran la gran, el gran inconveniente porque lamentablemente el cuerpo no conoce de que Hércules, no tengo plata no he podido ir a la droguería no me han puesto la inyección hay que ponérsela sí o sí en la fecha determinada entonces de pronto eh, yesenia pudo haberte pasado eso entonces hay que tener mucho cuidado y por eso con don Venteado, Lola Gómez nos dice, si quiero pasar de pastillas al anillo, ¿qué debo hacer? Sencillamente, dejar las dejar las pastillas, inmediatamente viene el sangrado, viene la menstruación y durante la menstruación tienes que ponerte o pasada la menstruación de los días ahí inmediato inmediato tienes que ponerte el anillo sin menstruación. Ahora tenemos los anticonceptivos inyectables que necesito que quede supremamente claro. Si ustedes tienen más preguntas, no se preocupen, que yo estoy listas para contestarlas. Mire, las inyecciones definitivamente son un método muy confiable, es un método absolutamente seguro y efectivo para evitar temporalmente el embarazarse. ¿Estas qué es lo que contienen? Contienen pequeñas cantidades, muy pequeñitas cantidades de hormonas femeninas que se van liberando a lo largo del tiempo que tú decidas ponerte la inyección, o si es durante un mes o si definitivamente es durante tres meses. Eh, tienen hormonas como la progesterona y tienen hormonas como los estrógenos. De esta forma, ojo a esto, no va a haber ovulación. Usted no va a ovular y como no va a ovular, pues obviamente no va a quedar en embarazo. Las inyecciones. Miren ustedes que tienen un mecanismo de acción muy similar al de las píldoras, al de las pastillas y en general a todos los métodos hormonales de anticoncepción. ¿Por qué? Porque si usted se pone el implante subdérmico o se toma las pastillas, son dosis muy pequeñas de hormona que se van liberando en nuestro cuerpo diariamente. Entonces, aquí hay una cantidad para que nos controle la ovulación durante cinco años o tres años, de acuerdo a lo que nos pongamos. Las pastillas va, el, la, la, la molécula química va entrando hormonal, va entrando... Eh, diariamente y así también con, con la inyección. Los anticonceptivos hormonales, recuerden ustedes, inyectados de son de aplicación o mensual, vuelvo a repetir, o, o mensual o trimestral y alcanzan, ojo a esto, un 94% de efectividad desde el primer día de uso. En esto vemos que algo que el implante subdérmico, mis queridos amigos, tiene una protección de 99.5, lo mismo que la pastilla. La pastilla, la pastilla se dice que es la que tiene 99.9 de protección. Hay anticonceptivos eh, inyectables de aplicación mensual como el ciclofen, que la primera dosis se aplica entre el día 1 y el día 5 de la menstruación. Eso es inyección. Y las siguientes aplicaciones se deben aplicar exactamente o a los 28 días si tienes un ciclo de 28 días o a los máximo 32 días si tienes un ciclo de 30 días, como les decía, máximo, máximo, que uno diga máximo 33, pero que no, les llegue, no, puede pasar de tres días para ponérsela. Así no, tenga plata, pida la prestada, pero se la pone. Tenemos los anticonceptivos inyectables de aplicación trimestral. Acuérdense que hay de aplicación mensual y de aplicación trimestral. Una inyección se aplica entre el día 1 o al día 7 de haber llegado a la menstruación. Ojo a esto, las siguientes aplicaciones se deben realizar cada 90 días sin olvidárselo. Y cuando digo que cada 90 días, usted no puede esperar ni siquiera un día de más, que, que mañana me pagan, que mañana consigo la plata, que pasado mañana. Si usted no lo pone al día 90, corremos el riesgo de que como no me la puse en la fecha indicada, pues tenga que reforzar el asunto con condón. Porque aquí puede haber riesgo de embarazo. Se los estoy diciendo porque así es. Nos dice Vivi Mejía, doctora, ¿cómo sé que la inyección quedó mal aplicada y que tengo riesgo de quedar embarazada? Las inyecciones no pueden quedar mal aplicadas porque, definitivamente, salvo siempre tengan la costumbre de cuando lleguen a la farmacia, a darse cuenta que estas inyecciones, de ver la fecha de vencimiento. Nosotros tenemos que tener la costumbre de realizar la fecha de vencimiento de nuestros medicamentos, de lo que nos comemos, un yogur, lo que tenemos en la nevera, un queso, lo que sea. Porque si nosotros nos ponemos una inyección que se encuentre pasada o unas pastillas cuya fecha de expiración ya se venció, nosotros no, ahí sí que nos vamos a dejar envenenar porque nos vamos a meter una, una molécula que ya está hasta pasada. Entonces, ojo con eso. No es que quede mal aplicada. Porque lo que se metió en la nalga, jure lo que va pa, que para el torrente sanguíneo. Lo que ocurre es que puede que esté vencida, nosotros no revisamos la caja, no nos dimos cuenta y nosotros estamos metiéndonos algo que ni siquiera nos va a servir. Entonces, ojo con las fechas de expiración. María Ponte nos dice, ¿es cierto que las inyecciones trimestrales deberían ser de uso para las mujeres que ya son madres? Mire, la verdad es que... Siempre yo digo, vayamos donde nuestro ginecólogo para que él nos indique. A veces las jóvenes en este momento están usando mucho el implante subdérmico porque implica una descarga hormonal tan pequeña que usted puede tener protección durante tres años o durante cinco años. Las pastillas, nos tenemos que tomar la pastilla todos los días y la inyección, o te la pones mensual o te la pones trimestral. Pero definitivamente, si usted es madre o quiere prevenir un embarazo, los métodos hormonales están ahí a la orden del día. Lo mismo que hay un cierto mito frente a la té de cobre o al diu que dicen que las mujeres tienen que haber sido mamá o haber tenido algún embarazo para poder usarlo. Yo conozco muchas mujeres que no tienen, que no son madres y que definitivamente les pareció absolutamente enorme, eh, les pareció espléndido ese tipo de método anticonceptivo. Bueno, ahora sí hablemos precisamente del, de los dispositivos intrauterinos que me están preguntando mucho acerca de eso. Nos dice Eliani Jiménez. Dice: los ovarios poliquísticos se curan? Es que llevo muchos años con ese diagnóstico. Eh, bueno, ahora hace una semana me hice la última ecografía y me sale que no tengo, eh, no tengo ninguno en los ovarios. Lo único es que me sale el útero un poco agrandado y yo no he tenido hijos, doctora. Me debo preocupar definitivamente. Yo siempre he dicho. Todo lo que tenga que ver con nuestra salud sexual y reproductiva, debemos mantener un cuidado extremo. Entonces, si tienes el útero agrandado, ¿qué te dijo tu médico? ¿Qué vamos a hacer para que el útero en realidad conserve su tamaño? Recordemos que el útero se extiende es cuando nosotros estamos ovulando. Entonces, eso quiere decir que hay una producción elevada. De óvulos, etcétera. Lo más importante, y eso también puede ser por lo mismo o por el estrago, por lo que pudo haber acontecido cuando tenías eh, los ovarios llenos de quistes. Seguramente ya te sometiste a algún tratamiento hormonal a través de pastilla y los quistes se deshicieron solitos, o de acuerdo a lo que el médico programó. Pero es importantísimo saber si definitivamente esta condición de útero agrandado. Te va a impedir a ti la satisfacción o definitivamente te va a acarrear otras problemáticas o consecuencias. Cuando hablamos de los dispositivos intrauterinos, hablamos de un método de anticoncepción absolutamente eficaz, que además tiene una capacidad de protección anticonceptiva hasta de 12 años. Ojo a esto: 12 años. Es increíble porque estos dispositivos intrauterinos se protegen de cuanta cosa se nos ocurra. Lo, la mujer puede solicitar, no les voy a decir que usted se va a quedar ahí en una cárcel durante 12 años sin tener hijos ni nada. Usted puede solicitar como mujer y con los derechos que nos asisten al retiro en cualquier momento que nosotros querramos que nos retiren el dispositivo o la T de cobre, regresando inmediatamente a la capacidad fértil. Esto responde a las preguntas que nos han hecho dos mujeres que si sí, retirado el dispositivo intrauterino o la té de cobre, nosotros podemos recuperar nuestra fertilidad. Y de hecho, está comprobado científicamente que la fertilidad se puede recuperar en cualquier momento apenas usted se retire el DIU. Es un método ideal para mujeres que deseen retrasar o espaciar sus embarazos por un largo tiempo. Entonces ellas dicen no ya tengo un bebé no puedo quedar embarazada porque eh, en este momento estamos trabajando no tengo para, para una nana o no tengo para una enfermera porque hay gente que dice mis hijos los crio yo entonces yo quiero tener otro hijo en cinco años en seis años pues entonces esto es una esto definitivamente es un método eficaz para eso. Dentro de estos dispositivos intrauterinos tenemos la muy conocida t de cobre que es un elemento plástico es increíble que, pero les voy a decir porque se llama t de cobre es un elemento plástico que adicionalmente tiene cobre. O sea, usted lo ve, es de plástico, pero adentro tiene cobre. Ofrece una protección anticonceptiva hasta por 12 años, ojo a esto, sin carga hormonal. Se recomienda su uso, ojo a esto, para aquellas mujeres que tienen restricción en el uso de hormonas. Hay mujeres que no soportan las hormonas, que las hormonas las engordan, que las hormonas las manchan. Ojo, si usted... Está teniendo problema con eso, entonces el método que a usted le sirve es el dispositivo intrauterino, porque aquí no se usan hormonas, el mismo cobre es el que hace el efecto. Entonces, dice, es delgado. Mire, es una cosita así chiquitita, delgadita y es una T. Tiene forma de T. Debe ser introducido en el útero por un profesional de la salud, tiene que ser ginecólogo, que tiene que estar capacitado, tiene que ser una persona que pone todos los días dispositivo intrauterino como la gente pues que trabaja en estas importantes instituciones. Funciona, ojo a esto, por sí solo, no hay que darle manivela, no hay que estimularlo con nada. Es el método más económico de todos y no implica un gasto periódico mensual, trimestral o algo así, luego de ser eh, insertado en el cuello del útero de la mujer su efecto anticonceptivo lo ejerce al suspender la viabilidad y la vitalidad de los espermatozoides de tal manera que no se encuentren con el óvulo los, los espermatozoides no van a ser, no se van ni a encontrar con el óvulo porque apenas se tropiezan con la t de cobre pues el cobre que es, eh, eh, que tiene como contenido pues va a impedir que los espermatozoides avanzan y de esta forma se impide la fecundación y el embarazo también tenemos el, el muy conocido DIU, que es el dispositivo intrauterino, que este es, o pode podemos encontrarlo hormonal o endoceptivo. Es un elemento plástico también, también en forma de T, que contiene, miren que este, la T de cobre, el que hace el efecto es el cobre. Mientras que aquí en el dispositivo intrauterino, que puede ser hormonal o endoceptivo, si sí tiene una cantidad pequeña de hormona contiene un derivado hormonal en su interior y lo que hace es que crea un cambio en el útero que hace que los espermatozoides se debiliten y no puedan encontrarse con el óvulo donde deben encontrarse reduce la capacidad del sangrado vaginal menstrual y que las mujeres que usualmente eh, presentan dolores menstruales también se les reduzcan entonces el DIU eh, muchos me han contado que es maravilloso, les suspende completamente el periodo menstrual, no les vuelve a llegar y en este momento se sienten completamente tranquilas. Lo que hay que tener revisado es que esté en el lugar donde tiene que estar ubicado y que definitivamente uh, no se haya rodado ni se haya desplazado. Y acá las mujeres que tienen alergias o que eh, padecen con los otros anticonceptivos porque son hormonales puedan emplear la T de cobre, nos dice. ¿Qué niveles tengo el diu y me dan cólicos fuertes todos los días? Mi cuerpo lo está rechazando. Si lo está rechazando porque tiene el contenido hormonal, entonces tienes que ir donde tu médico para ver si te aconseja otro método o si definitivamente te vas a pasar al implante subdérmico o te vas a pasar a las pastillas o a la inyección, la que él te recomiende. Lo más importante es que no abandones una protección anticonceptiva entre que saquen un en que, en que estás rechazando el diu y en que debas recibir la protección que provenga de otro anticonceptivo entonces hay que tener mucho cuidado y ahí te pido que por favor mucho condoncito Jenny mosquera mi hija se colocó el implanón, pero le llegó el periodo irregular y la doctora le mandó pastas para que se le regule es malo tener las dos planificaciones al mismo tiempo no recuerda que las pastillas que le mandaron no fue precisamente las no son pastillas anticonceptivas como tal son pastillas que tienen una descarga hormonal importante y esa, y esa descarga hormonal es la que le va a regular su ciclo esas pastillas se las mandan para regular el ciclo, pero no para proteger de embarazo. Para proteger de embarazo está el implanón, suficiente con el implanón. Así que entonces recuerda que a veces los médicos, los ginecólogos a veces nos mandan unas pastillas y nosotros pensamos que todo lo que cuenta 28 son anticonceptivas. Hay unas que son reemplazos hormonales o hay unas que son algunas hormonas. Como que tienen contenido de progesterona y de estrógenos que nos ayudan pues a regular nuestro ciclo menstrual bueno tenemos los muy conocidos métodos de barrera que ustedes ya saben pues porque hablé mucho del condón hace varios días y yo pienso que de ese no hay que hablar yo siempre digo que eso debe acompañar los hormonales y siempre tiene que servir para que nosotros podamos sentirnos completamente segura de estar protegidas contra, eh, contra una enfermedad de transmisión sexual o una infección de transmisión sexual Julián Andrade, me quiero retirar mi té y mi médico de familia no me lo encontró. ¿Qué puedo hacer miércoles? Bueno, imagínense que, acuérdense que hace poco, mientras estábamos aquí en, la, en, la, en, la, en el aislamiento, nació un niño con una té de cobre en la frente. Pues obviamente se desplazó la té y eso definitivamente hay que, te tiene que mandar otro método porque si no está en el lugar donde está, pues obviamente la descarga. Eh, no, se va, no va a servir absolutamente de nada. Tiene que estar en el cuello del útero, en el cuello del útero, sí o sí. Si está en otro lado y el médico no lo encontró, pues obviamente lo que hay que hacer es próximas ecografías para ver dónde se encuentra. Si no, pudo haberse incrustado en algún lado, no hay ningún lío, no va a expulsar el, el cobre o no va a expulsar absolutamente nada, porque él hace lo propio en el lugar donde debe ir. De resto, cuidarse mucho, utilizar una, una protección de barrera y utilizar otro método de anticoncepción. Fernanda Cárdenas nos dice, doctora, después de la cirugía Pomeroy se engorda, mire, mucha gente, yo sí tengo que decir que mucha gente sí se engorda, mucha gente se engorda, mucha gente, eh, el que no tiene cólicos empieza a tener cólicos, no sé, pero, pero pasan algunos cambios que, que a veces de verdad comienzan a, a preocupar, pero uno de esos sí definitivamente tiene que ver. Con que engorda más o menos como en unos años. En unos años las personas empiezan a, a engordarse. Nos dice Margaret Monsalve, cordial saludo, me encantan los temas que comparten, es muy bueno el programa. Me gustaría que expliques el uso de las pastillas. Bueno, estas pastillas de 21 días, como te dije, Margaret, o sea, te las tienes que comenzar a tomar entre el primer día de la menstruación. Al cuarto día, no te pases más, porque yo siempre he dicho, como un reloj, vamos a tomarnos el primer día. Luego tenemos que eh, suspender, luego tenemos apenas se acaba el cartoncito, se acabó en la pastilla número 21. ¿Qué hago? Siete días descanso, suspendo el cartón y al día 7 comienzo otro cartón. Entonces, ojo eso, porque no hay pierde. 21 días no las tomamos, descansamos siete. Y al séptimo día comenzamos nuevamente a tomar. Nos dice Jensi Motato, ¿todas las pastillas funcionan con eficacia o hay unas mejores que otras? Pues veo variedad de marcas y precios. Miren, Generalmente uno tiene que saber cuál es la que a uno le sienta, con la que uno no le da náuseas, con la que a uno porque hay muchas mujeres que yo me he encontrado que dicen, doctora, me da náuseas, esta me da diarrea, esta me da cólicos, esta me da no sé qué. A veces también es que nosotros nos, nos predisponemos naturalmente a eso, pero si nosotros lo que hacemos es tomarla y no nos pasa absolutamente nada, pues es independiente que sea la más barata o sea la más cara. Ojo a esto la carga hormonal es completamente la misma. No puede haber una pastilla que sea más efectiva que la otra porque entonces recomendaríamos más a esa y no precisamente la otra. Entonces no se preocupen que esto va así. Pero si hablamos de los métodos definitivos, acuérdense que tenemos los, los temporales y ahí tenemos uno, los hormonales. Dentro de los hormonales tenemos la pastilla, tenemos el DIU y tenemos el implante intradérmico y tenemos la inyección. Tenemos como segundo método los métodos de barrera y ahora tenemos los métodos definitivos. Dentro de los métodos definitivos encontramos la ligadura de trompas que es una cirugía mínimamente invasiva, ojo a esto, ambulatoria, de fácil recuperación. Me dicen que dolorosa como un berraco. Eso sí me han dicho todas las mujeres que yo he entrevistado acerca, bueno, ¿y cómo le fue con el pomeroy? ¿Cómo le fue con la ligadura de trompas? Vea, eso no duele nada, eso no se demora nada, pero la recuperación era como si como si me ardiera horrible. Es de fácil recuperación y dura alrededor, imagínense ustedes que es súper poquito el tiempo, dura 10 minutos la, la ligadura de trompas para impedir que, el óvulo, que, el, que pase el óvulo de la trompa de falopio al útero. Se usa como un método de anticoncepción definitiva, ojo a eso, para evitar un embarazo en mujeres que no quieren ya tener más hijos o que ya tienen suficientes. Eh, ¿Por qué? Porque ya el número de hijos que deseaban lo tuvieron, etc. El procedimiento, ojo a esto, se hace a través de la paroscopia, o sea, le abren con una incisión y es completamente completamente sencillo. O sea, no te van a abrir el estómago ni nada. Esto quiere decir que no produce cicatrices gigantes, que se reduce el tiempo de, de recuperación y los dolores posoperatorios. Pero, ¿qué ocurre? <coughs> Mucha gente me dice que puede que no, que no duela. Pero definitivamente, mucha gente que de pronto pueden tener el umbral del dolor bajito, dicen que sí duele mucho. Es un método, miren ustedes, que aunque no eh, aunque es un método definitivo, hay mujeres que después llegan, se divorcian, se consiguen otra pareja, esta pareja quiere tener un hijo y llega y dice: Ay, Dios mío, ¿yo ahora cómo hago si yo me hice el pomeroid. Pues espérense un momentico, porque esto se puede revertir. Y se puede llegar a revertir a través de una cirugía llamada recanalización de trompas. Recanalización de trompas. Entonces, ¿qué pasa? Ya a mí me hicieron mi pomeroy, pero obviamente yo me divorcié, quiero tener otro hijo, y ustedes lo que hacen es que revierta esa cirugía con una recanalización de trompas. Y ahora tenemos el segundo método definitivo, que es la vasectomía. Dice: el, el método anticonceptivo de la vasectomía es exclusivamente para los hombres, así como para nosotros, la ligadura de trompas cuando los hombres no quieren tener más hijos, cuando han convenido con su pareja, para aquellos que ya son padres y que dicen ya suficiente hijo los que tuvimos, el procedimiento consiste en cortar o ligar los conductos deferentes por donde pasan los espermatozoides desde los testículos para salir en la eyaculación. Cortan los conductos deferentes o los ligan los conductos deferentes para para evitar que los espermatozoides viajen de los testículos al, a ser eyaculados. Aunque miren ustedes, alguien me preguntaba ahorita, que como es un método definitivo, se conoce como método definitivo, que si sí se podía revertir. Así como pasa en la ligadura de trompas, que obviamente se pueden recanalizar las trompas, pues aquí se puede llegar a revertir la cirugía en una que se llama vasovasostomía. Vasovasostomía. Doctora, yo quiero hacerme una, una vasovasostomía. ¿Eso quiere decir que vamos a qué? A revertir la cirugía que hicimos de, vaso, de vasectomía. ¿Cómo se llama? Vaso, vasostomía, vaso, vasostomía. Bueno, y alrededor de todo eso también, bueno, aunque nos dice Anita Torre, la inyección engorda pesaba 43 y ahora peso 50. Bueno, Anita, es que el peso de los años también cuenta, o seguramente nosotros estamos comiendo más o algo así, pero no le endilguemos a los métodos hormonales también la culpa en todo, porque definitivamente terminamos nosotros afectados mentalmente y le echamos la culpa a que son los métodos de anticoncepción. Ojo que a veces nosotros también estamos con la cuchara baja y comenzamos a comer a comer y a comer. Daisy Milena Helves nos dice, ¿cuál es la diferencia entre las pastillas costosas y las pastillas baratas? Vea, en este momento les voy a decir una cosa, hay una ley que a partir del mes de eso fue precisamente como desde el mes de agosto del año pasado, le bajaron los precios a las anticonceptivas y todas en este momento, cara barata, tienen casi los mismos precios. Entonces, no se dejen meter gatos por liebre que ni siquiera las pastillas de reemplazo hormonal están costando tanto. Porque imagínense que antes me decían que unas pastillas costaban hasta 110 mil pesos y ahora esa misma pastilla está costando 37 mil pesos. Entonces, uno, ¿cómo se explica? Puedes ir donde, donde el farmacéutico de uno de confianza y decirle, bueno, que bajaron las pastillas, entonces déjame la de aplicar porque ya esto me lo dijo la doctora Carmen en el valor de la verdad de los miércoles. Tengo cirugía Pomeroy amarradas, quemadas y cortadas hace cinco años, pero el periodo no baja desde hace dos meses. ¿Qué puedo hacer? Bueno, ahorita tienes que ir a tu ginecólogo. A veces la misma Pomeroy adelanta el hecho de que la menopausia se acelere un poco. Entonces adelanta la menopausia, adelgaza mucho el endometrio. Y pues obviamente cuando venimos, venimos a ver tenemos ausencia, de, de ausencia del periodo. Es importante que el médico te haga un examen, te hagan una ecografía y te hagan un examen avanzado para darle cuenta para darnos cuenta cómo está de grueso el endometrio. Entre más delgado está, pues obviamente la presencia de nuestra, de nuestra menstruación eh, ya no se hace presente, pero ojo, cuando el endometrio se engruesa mucho en mujeres que tienen 58 años a 62 años. Es un problema porque este engrosamiento puede traer como consecuencia un cáncer. Jimena Jaramillo dice, doctora, buenas tardes, llevo 13 años planificando con pasta sin ovul. tengo 26 años, ¿tendré algún problema en algún tiempo en ser mamá? No, no tienes, no tienes ningún problema. Generalmente los cuerpos se, se acomodan a la ingesta de esa pastilla, pero luego, pues obviamente, ya el cuerpo se va a, a habituar a que nada de esto... Nada de esto eh, intervenga en que yo tenga una buena fertilidad. Lo más importante es tener una buena alimentación, bajarle las grasas, bajarle los azúcares, subirle la actividad física y, por favor, eh, pasar las tareas de borrador a limpio. Tener sexo como debemos tenerlo, porque si no, ¿cómo vamos a querer hijos? Nos dice Aura Isa, ¿cómo sería recomendable planificar con el método de la inyección como para hacer un descanso? Porque si bien es cierto, estos métodos son adictivos al cuerpo y sería como tomar un descanso por un lapso. No, estos métodos no son adictivos, Aura. No, estos métodos, le quiero decir una cosa, estudiados, los he estudiado en todas sus formas, no son adictivos, no causa adicción al cuerpo, el cuerpo no va a depender de eso. Entonces, ojo a esto, no te tomes eso por un descanso porque en ese descanso puedes quedar embarazada. Mi consejo es que mientras que todo te esté funcionando bien, sigue con lo que te está funcionando porque no tenemos que meternos en eso. Mis amores, imagínense 5 y 56 y todavía me faltan los métodos naturales, pero yo quiero mencionárselos porque eso no los recomiendo de mucho. Está es el método del ritmo, que si la mujer no es constante y no tiene sus 28 días, pues obviamente no vayamos a esperar que esto llegue a funcionar. Mucha gente dice que es el ritmo de la samba, que es el ritmo de la salsa, que es el ritmo de todo lo que usted quiera, pero definitivamente el método del ritmo termina siendo una crisis para mucha gente. Si los periodos no son regulares, entonces vamos a tener también aquí que hay una problemática. Mucha gente ahora está muy en boga en las personas que quieren ser mucho más natural, el tomar la temperatura basal. Se advierte el pico de temperatura producido por la ovulación, porque nos cambia la temperatura basal en el momento de la ovulación, desciende la temperatura y aumenta, ojo a esto, uno o dos días después de que la pareja... Eh, de la ovulación y ahí es donde la pareja debe evitar tener sexo. Después de la menstruación, hasta tres días. Eh comienza a aumentar nuevamente la temperatura. Hay mucha gente que se enreda, si es con la temperatura alta, si es con la temperatura basal baja. Yo le he dicho para evitar esos enredos y sin saber si usted le está subiendo, le está bajando la temperatura, porque hay gente que no le cambia la temperatura. Pues entonces lo más lógico es utilizar un método hormonal. Tenemos el del el método Billings o el del fluido cervical. Mucho me, mucha gente me dice, bueno, doctora, pero es que yo estoy utilizando el método del moco cervical. El moco cervical se vuelve abundante. Ojo, yo les he dicho que se vuelve así como un pegote. Cuando tenemos ese pegote, pues obviamente se dice, es abundante, es líquido, es transparente, es cialino. En los próximos días a la ovulación, pues recordemos que ahí no vamos a poder tener relaciones sexuales. Es muy complejo porque si la mujer no es una mujer así como una regla, pues obviamente el moco se altera con infecciones con enfermedades de transmisión sexual y después usted se va a volver un completo 8. Nos dice Lady Alarcón, tengo el Yadel hace cinco años, ¿puedo cambiarlo por otro? Bueno, en realidad ya te toca, ya te toca cambiarlo. El Yadel ya te toca cambiarlo, entonces, eh, o oh, ese, es, sí, el Yadel ya por cinco años, entonces ese hay que cambiarlo ya. Tenemos otro método natural que es el método sintotérmico, que es la combinación del método cervical con la temperatura basal. Mire, esto es como una ruleta rusa, le puede caer a usted el disparo en cualquier momento. Así que hay que, yo siempre he dicho, Carmen Arrasaba, que hay que emplear, es un método hormonal. Para eso los hicieron, para eso los crearon, son completamente efectivos. Hay unos que son maravillosos, a unas mujeres que sirven más las pastillas, a otras que les sirven más las inyecciones, a otras que les sirven más el implante subdérmico y a otras que definitivamente les, les funciona mucho mejor el tiburón. Usted hable con su ginecólogo. Si usted definitivamente tiene alergia a algunas hormonas o tiene una reacción que es adversa, por favor, emplee la T de cobre. Si usted dice, no tengo, no tengo líos con esto, con el implante subdérmico, pues emplee, lo puede comprar uno por tres años o una anticoncepción por cinco años y ahí tenemos el contenido. Mis amores, se nos ha terminado el tiempo. Yo sé que ustedes han mandado muchísimas recomendaciones acerca de temas. Si usted falta por enviar su tema de lo que quiere que hablemos en nuestro valor de la verdad de Facebook Live del Canal 1, háganmelo llegar. Mucha gente está, uy, hay muchas preguntas de, de las de enfermedades de transmisión sexual. Me volvieron a pedir, me han pedido también fobias sexuales. Eh, Medas con malestar, miedo al semen. Bueno, hay muchas cosas la verdad por las que nosotros vamos a seguir acá conversando porque es un universo de temas. Entonces podemos enfrentar si, si les parecen enfermedades de transmisión sexual con fobias sexuales para ver, fobias y miedos sexuales para ver entonces quiénes votan por qué y así nos vamos preparando. Mis amores, ha sido un verdadero placer, queridos amigos, haber estado con ustedes. Esto ha sido completamente pedagógico, ha sido una jornada maravillosa. Hemos aprendido, hemos difundido la información tan necesaria que debemos tener a la mano para poder evitar no solamente embarazos no deseados, sino también llevar nuestra vida sexual como debe ser. Gracias por conectarte con nosotros, gracias por estar en este Facebook Live de los miércoles a las 5 de la tarde, pero nos tenemos que encontrar todos los días de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. El programa El Valor de la Verdad, conducido por esta servidora, arroba DRA Carmen L. Sígueme ya, pónganme like en la publicación que acabo de subir, que subí esta mañana. Y por favor, no se les olvide, es un encuentro íntimo entre ustedes y yo y estamos aquí como si estuviésemos en un consultorio. Mire el placer tan grande. Por favor, véame todos los días de lunes a viernes en arroba de, en arroba call. Yo soy la doctora Carmen Larrazábal, la servidora de ustedes. Y aquí estoy, soy del Canal 1 y aquí me quedaré. Un besote grande para todos.